Bueno amigos, empezamos con un nuevo video, pues acá estamos ya con el siguiente paso, lo que es el pollo a la barbacoa. Y por supuesto por la invitación de Luis, Juan Luis Guerra. Bien amigos, aquí estamos limpiando la parrilla, ¿verdad? Para que no se pegue el pollo. Wow, esa idea no lo sabía, pero Luis ahorita me enseñó. Y esto, la cebolla, ¿qué? Y para que salga el pollo olor a cebollita. Ajá. Para que salga con mejor sabor y no se nos vaya pegado y no se quedan los pedazos del pollo ahí. Ahí ya se puede echar el pollo. Vaya. ¿Ya está? Ahí está. Exacto, vamos a echar. Y lo bueno que ya le metieron el condimento especialmente. Ya está. Ese sí. La pierna le toca al bebé. Que se dore bien la carne y vas a ver cómo va a quedar. Va a quedar riquísimo. Rico mamá. El dedo. Para chuparse los dedos y de verdad huele la cebolla, Luis. Ah, sí. Ah, huele rico. Ajá. Ya con eso no se le puede soplar. Eso. Como que mucho le echaron, va. O ahí está. Ahí va a ir saliendo poco. Sí. La cosa es que el abrazo esté bien vivo abajo para que suelte. La grasa. Ajá. Hace humo y aparte hay que soplar para que no se vaya a apagar. Ahí ya huele. Ah, sí, ahí sí ya huele rico. Y de hecho, esto es lo que vamos a comerlo. Solo que ya huele rico el pollo. Ah, sí, esto va a estar buenísimo. Ya va a estar buenísimo. ¿Este es el estudiante, no? Sí, pero no es mucho. Pero yo me alegro bastante que has llegado a la meta, va Luis, de 1000 suscriptores. Sí, eso es lo más importante. Llegamos a la meta y en ese agradecimiento vamos a festejar el día de hoy. Sí, pues. Ya también ya están viniendo los niños que van a venir a. Ah, sí, a por acá están los niños, ve. Ya vienen entrando, así como dijiste que ibas a invitar, pues qué bueno eso. Es eso, convivir con todo, va. No solo con uno, entonces. Que bueno, gracias y por tomarnos en cuenta ahí también, Luis. Ahí está, mira, ya va queriendo. Wow, ese es pollo en carbón. No, pues eso sí va a quedar riquísimo, porque ya huele rico, ¿eh? Eso que se ve aquí es la cebolla. La cebolla. Eso es que no lo hace que no se pegue. Bueno, así es como está quedando ya. Ya está soltando bastante el olorcito de la comida. Y por supuesto también los niños allá están, por ejemplo, por allá. Están haciendo fila, creo. Están haciendo fila, pero es necesario que. ¿Allá está de qué lado? Ajá. Sí. Ajá. Les voy a enfocar un poco. Vale. Vamos a ver cómo se ve por acá. Por allá están los niños. Pero lo bueno que vinieron preparados, Luis. Con mascarilla. Ah, sí, tienen que venir preparados. Luis dijo, sin mascarilla no hay paso. No, porque ahora ya saben ya cómo es el tiempo, ¿verdad? Sí. Con mascarilla. No, pues mira, doradito se está haciendo. Dorado. Con un chilito, mira, ala. Un buen escabeche. Un buen escabeche, al lujo eso. Y mira. Se la perdió Pablo, ¿verdad? Sí, y una vez mandarle su mensajito ahí que te mire. Él lo va a ver. Ah, sí. Él lo va a ver. Mira lo que se perdió. Lo que se perdió Pablo, mira. Lo que se perdió Pablo. Pero lo importante es que vamos a convivir, ¿no? Sí, eso es lo importante. Y eso a Pablo ya no está para allá. No, broma, Pablo, siempre estás ahí con nosotros. Por el momento no vino porque estaba ocupado, creo.
Ah, pues ahorita me imagino está ocupado, pues está trabajando. Ve cómo están en las construcciones. Ajá, están en las construcciones, entonces. Por una parte tiene razón, más porque está trabajando él. Hace proyecto, entonces tiene razón. Ahora nosotros no hacemos nada proyecto. Ajá, nosotros no. Como está construyendo la cocina, la María también. Sí, tal vez ahí. Voy a buscar un recipiente para ir a que ya se vaya a cocinar. Sí, pues, bueno. Entonces, huele rico. Ajá. Mira cómo está haciendo esto. No, yo quiero mi pedacito. Para que quede rico. Bueno, hoy sí. Este está quedando, pero buenísimo esto. Y por supuesto, no solo nosotros, también los niños están allá atrás recibiendo sus, ajá, sus comidas. Entonces, para que no solo nosotros comamos, ¿verdad? También Luis y Fernanda invitaron a unos niños de la colonia, ¿verdad? Que vinieron a recibir su comida. Sí, eso sí. Y falta todavía por cocerse bastante. Así esto está empezando, ¿va? Pero mira lo bueno que ya está agarrando color. Ah, el olor ya. Mira, yo hambre. Me acuerdo que cuando el nomás le echaste como que se llenó. Entonces, pero ahorita como que ya que, se están juntando. Ajá. Él va juntando porque como que se está haciendo más pequeños los pedazos, ¿verdad? Ajá, más pequeños. Entonces, así es como vamos por acá y vamos a darle otro poco por aquí. Acá vamos a ver qué estarán haciendo los niños. Por allá están también. Allá están terminando. Allá las están repartiendo también. Pues ya creo que ya les dieron. Entonces, bueno, ya va dando color, va. Ya, les traigo la otra cosita. Entonces, ¿dónde se va a agregar esto? Aquí, ve. Ajá, ya. Ahí te le vamos a echar más salsa barbacoa. ¿Qué? Ah, para que... No lo soplejo, porque se quema. Se quema. Está bien así. Ahora, cuando es churrasco, sí tiene el razón. Churrasco, sí, porque el churrasco... Pujalo así. Sí, pues, para que salga bien. Ah, también ahí viene la salsita de... Si le falta que le beba. Ah, vale. Ya. Va, gracias. Ahí está. Entonces ahí. Esa es la salsa barbacoa, ¿eh? Ah, la salsa barbacoa. Sale con tal, que mira que le sale. Pero con que yo te digo, quiero una paleta. ¿Quieren la paleta para que salga? Este es lo bueno, va, Toñito, que Luis comparte con todo. Así es. Porque él está feliz al llegar la meta de los 1,000 suscriptores. Exacto, está muy feliz. Está muy feliz. Entonces, primero, antes que nada, es darle gracias a Dios y luego a todas las personas, ¿no? Porque sin el apoyo de nadie, de las personas, nosotros no somos nada también. Sí. Entonces, ahí está, pero feliz. Y acá se mira más bonito. Sí, verán. Ah, sí, ya lo está embarrando. Ahí sí, verá. Me agarra más sabor, sí. Puro pollo campero, va, Luis. Ah, sí. Puro pollo campero. Para que tenga buen sabor y poder disfrutar un buen pedazo de pollo. Al lujo eso. Cuando hay todos los días. Ajá. Fíjate que sí. En el pueblo está aproximadamente como 25 quetzales la porción de eso, va. Sí. 35, dependiendo con qué más lo acompañan, ya así le van subiendo también el precio. Sí. Y como estamos lejos también del pueblo para poder salir uno a comprar, convivir un rato y por la enfermedad que ha estado. No hay opción a salir. No, pues mejor no. Complica bastante porque si hay transporte, y uno sale en su moto, pues solo pueden ir dos, ¿va? Entonces, en cambio aquí vamos a estar un rato conviviendo en familia, ¿va? Sí, eso sí. Ajá. Mejor comprar lo que es necesario y hacer la fiesta aquí en la casa. Aquí en la casa nada de peligro, nadie te va a venir a decir, mira, ¿por qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí? Está aquí en su casa. Acá estás en el pueblo, sí. En el pueblo, pues, tanta cosa que ha estado sucediendo. Sí.
Y tiene que cuidarse uno porque si no, pobre. Bueno, entonces vamos a llegar al punto final y miren cómo está quedando esta comida. Está quedando delicioso. Hasta para chuparse los dedos. Entonces nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Bendiciones.